Buenas noches con todos los presentes. Le damos la más cordial bienvenida al Foro Académico Internacional El Gran Desafío Postpandemia para la Gestión Pública. La pandemia por el COVID-19 no solo ha dejado estragos a nivel mundial, sino también ha puesto en evidencia las deficiencias de algunos gobiernos y entidades que han debido afrontar nuevos retos en la gestión pública. En este foro se abordarán algunos temas como cuáles son los actuales desafíos que enfrenta la gestión pública, cómo impacta la vacunación contra el COVID en retomar la nueva normalidad social y cómo la administración pública retoma los servicios sociales para atender a la población. Estas y otras interrogantes serán tratadas por nuestros invitados nacionales e internacionales. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante las presentaciones, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de preguntas y respuestas, las cuales se harán llegar a los panelistas para que éstas sean resueltas al finalizar todas las intervenciones. A continuación, las palabras de bienvenida a cargo de Víctor Lizárraga Guerra, subdirector de posgrado de la Escuela Nacional de Control. Muchísimas gracias, Martín. Quisiera, antes de saludar afectuosamente a cada uno de nuestros expositores en este primer foro internacional que organiza la Escuela Nacional de Control, felicitar el interés de cada uno de los participantes. Tenemos más de 1.500 inscritos y además nos están siguiendo en nuestras redes un público importante. Y efectivamente, desde la escuela hemos creído por conveniente iniciar estas jornadas académicas desde la dimensión internacional, invitando a los expertos, invitando además a profesores de la maestría en control gubernamental, que con sus investigaciones, sus conocimientos, su experiencia, comparten con los estudiantes estas vivencias y que seguramente son muy productivas en el desarrollo de sus sesiones. Y tenemos el grato honor, seguramente ustedes van a tener la ocasión de escuchar y analizar, en principio, de Sharon Clark, la profesora Sharon Clark, profesora de nuestra maestría, que le hemos invitado para que dicte cursos sobre auditoría de desempeño. Ella nos va a tratar un tema fundamental como desafíos para la gestión pública, los cuales están muy vinculados a la gestión de recursos humanos, ¿no? La pandemia, no hay duda, nos exige dar una mirada y una atención al personal, a los funcionarios y servidores públicos que desarrollan sus actividades en procura de la protección y defensa del interés general. También tendremos el grato honor de escucharlo al profesor Humberto Miranda, experto en gobierno abierto, rendición de cuentas, pero sobre todo un académico que con su experiencia en Centroamérica y en algunos países de Latinoamérica, seguramente en esta oportunidad va a compartir un tema que nos parece clave para los desafíos que tiene la gestión pública, que es el gobierno abierto y su relación directa con la rendición de cuentas, ¿no? Y vamos a cerrar con un broche de oro con un destacado académico peruano que también es profesor de nuestro programa de maestría, doctor César Charamé, quien va a tratar un tema que merece la atención y seguramente la discusión en estas semanas, en estos meses, por su importancia en nuestro país, que es la vacuna, refuerzos y nueva normalidad. ¿Qué nos dice la evidencia y cómo impacta en la gestión del gobierno? En estricto, es un foro internacional académico muy interesante, con temas muy no solo polémicos, sino sobre todo desafiantes justamente en un contexto donde nos encontramos, ¿no? Aprovecho a la vez para invitarlos a que puedan inscribirse a nuestro programa de maestría. Estamos a 7 días del cierre de inscripciones y estamos contentos por la aceptación y el interés de muchos de los funcionarios y servidores públicos, no solo del Sistema Nacional de Control, sino también de otras administraciones públicas que ya están o han decidido postular a este programa de maestría, ¿no? Siempre la recomendación, no esperen los últimos días, porque al final
puede colapsar nuestro sistema y las complicaciones son para los estudiantes que tienen el interés de ser parte de este programa, ¿no? La maestría en esta oportunidad viene recargada de beneficios, ¿no? Aparte de haber obtenido una certificación internacional, el ISO 9001, es una maestría con certificación ISO 21001, que es el de es el ISO de las organizaciones educativas. Y además, para esta oportunidad vamos a seguir impulsando los masterclass, los coachings de control, la semana de control, que es el espacio académico más importante en nuestro programa de maestría, los intercambios estudiantiles que se hacen con otras universidades extranjeras. Asimismo, los estudiantes acceden a más de cuatro plataformas digitales para el estudio e investigación. Cualquier detalle, cualquier aspecto que les pueda motivar en torno a nuestro programa de maestría, la pueden ubicar en nuestra página web y pueden acceder al brochure. Quedan cordialmente invitados al programa de maestría más importante del Perú, especializado en fiscalización pública, control externo, y que se viene convirtiendo en un referente en Latinoamérica para el estudio de una materia que necesita su desarrollo, necesita su profundidad, como es el control gubernamental. Sin más preámbulos, vamos a iniciar este interesante foro internacional con nuestros destacados profesores de la maestría en control gubernamental y esperemos sinceramente que sea de su satisfacción las discusiones, el debate, los puntos de vista y al final las conclusiones sirvan para tener claro los conceptos que nos deparan en los próximos meses y años. Quedan cordialmente invitados a nuestras actividades que la Escuela Nacional de Control viene desarrollando también en otros escenarios, como son los programas, la segunda especialidad y LOMOX. Muchísimas gracias. La Escuela Nacional de Control presenta la Maestría en Control Gubernamental 2022. Continuamos desarrollando un plan de estudios en la modalidad virtual, con una metodología reflexiva, enfocada y activa participativa, y con nuevas herramientas tecnológicas que facilitarán la formación de nuestros estudiantes. La Maestría en Control Gubernamental cuenta con una experimentada plana docente con trayectoria académica nacional e internacional y un modelo educativo que busca formar profesionales capaces de promover cambios y mejoras en los procesos de control gubernamental, buenas prácticas a nivel global y el intercambio de conocimiento especializado en beneficio de nuestra población. Al convertirnos en la primera escuela pública de una entidad fiscalizadora superior en obtener el sistema de gestión de calidad para organizaciones educativas, basado en las normas internacionales ISO 9001-2015 e ISO 21001-2018, concede a la maestría de la Escuela Nacional de Control una oportunidad más para el reconocimiento y prestigio internacional, acreditado con altos estándares de calidad educativa. Con la maestría en control gubernamental, innovamos en el aprendizaje mediante tres actividades importantes: International Masterclass, Coaching de Control y la Semana de Control, las cuales potenciarán tu liderazgo en proyectos de innovación y de mejora para el ejercicio del control gubernamental, acompañados de funcionarios y servidores públicos del Perú y del mundo, y así poder encaminarlo en la obtención del grado de maestro en control gubernamental, reconocido por la SUNEDU. Además, la maestría en control gubernamental forma a sus estudiantes de manera holística. Intercambio estudiantil a través de convenios con instituciones educativas nacionales e internacionales. Red digital de estudiantes y egresados. Un espacio donde podrás acceder a actividades con expertos en control gubernamental y gestión pública. Acceso a bases de datos de recursos de información para la investigación. Con estas herramientas, se busca incentivar la investigación, la actualización académica y atender las necesidades de información multidisciplinaria de nuestros maestristas. Próximamente, la atención 24/7 a través de un asistente virtual. Con la maestría en control gubernamental, la Escuela Nacional de Control
continúa ampliando sus horizontes para aportar al desarrollo profesional de los funcionarios y servidores públicos, contribuyendo con la modernización del Estado. Escuela Nacional de Control. Formamos creadores de valor público. Agradecemos las palabras de Víctor Lizárraga Guerra, su director de posgrado de la Escuela Nacional de Control. De esta manera, damos inicio al Foro Académico Internacional El Gran Desafío Postpandemia para la Gestión Pública, el cual iniciará con el tema Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas, Desafíos para la Gestión Pública, a cargo del señor Humberto Miranda. Doctor en Gobierno y Administración Pública, Máster en Gobierno y Asuntos Públicos en México. Actualmente es funcionario internacional del Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP, coordinador de posgrados y consultor para el análisis de la formulación y evaluación de políticas públicas e implementación del enfoque de la calidad en el sector público en ICAP. Trabajó como funcionario público en la Administración Pública nicaragüense. Sus temas de interés son la formulación y evaluación de políticas públicas, profesionalización de la función pública y gestión de la calidad en el sector público. Adelante, doctor Miranda. Un cordial saludo a todas y a todos. Mi gratitud por esta invitación a participar con algunas ideas en torno al tema Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas, Desafíos en la Gestión Pública. Este tema lo vamos a desarrollar teniendo en cuenta qué vamos a entender por rendición de cuentas. Para hablar de este tema nos tenemos que situar en un régimen democrático y comprender que la rendición de cuentas nos sitúa ante una necesidad de acceso a la información gubernamental y a la libertad de expresión. Y esto es posible dentro de una lógica de un gobierno democrático, de un régimen político democrático. Por eso, en esta diapositiva que ustedes están observando, los niños que dibujan en ese portón mencionan que sin transparencia no hay democracia. Es decir, sin acceso a la información gubernamental y a la libertad de expresión, la democracia no se desarrolla como debe hacerlo. Y por eso es que vamos a considerar a el acceso a la información como un derecho que está indicado en el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos. Y podemos leer en ese artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Y este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones y el derecho de investigar y recibir información. Es importante partir de esta concepción de el acceso a la información como un derecho humano dentro del actual contexto de la sociedad de la información, dentro de la sociedad del conocimiento. Y esta sociedad de la información y del conocimiento hace importante el derecho a la información que tiene la población, la ciudadanía. ¿Por qué? Porque tiene un impacto positivo en tres grandes ámbitos. En primer lugar, en lo político, encontramos que sus beneficios del acceso a la información permite que el ciudadano pueda involucrarse activamente en las actividades gubernamentales. ¿Por qué?
La participación es informada. Es decir, el ciudadano puede involucrarse y opinar de lo que está haciendo el gobierno con base en un conocimiento informado. ¿Por qué? En el ámbito político y dadas las condiciones que tenemos actuales, existen muchas noticias falsas que circulan por redes. Y si el ciudadano no sabe diferenciar las noticias o la información, la calidad de la información, se corre el riesgo de que su participación no sea efectiva y no contribuya a un proceso democrático desde esta lógica de rendición de cuentas. Otro ámbito en el que tiene un impacto positivo la rendición de cuentas, entendida como acceso a la información pública, es en el ámbito económico. ¿Por qué? Permite a los actores involucrados en el ámbito económico saber dónde y cuándo invertir. Cuando hay incertidumbres políticas a causa de los procesos políticos, la inversión extranjera suele retirarse de los países. Por eso es que es importante que los gobiernos den cuenta de qué están haciendo en los distintos sectores de la intervención gubernamental, porque eso le permite a distintos actores económicos saber dónde y cuándo invertir. Y otro ámbito en el que tiene un impacto positivo la rendición de cuentas es en la administración pública. ¿Por qué? Permite una toma de decisiones con base en evidencia. Y esto es crucial. Cuando existe una dinámica de toma de decisiones por ocurrencias, los gobiernos de turno suelen tomar decisiones de forma rápida en ocasiones, y la pregunta es si esas decisiones tomadas desde las autoridades de gobierno, ya sea desde el presidente de la República, los ministerios, las instancias autónomas, se están haciendo con base en evidencia, en datos. Porque el tema de rendición de cuentas nos sitúa ante un gran desafío que son los datos abiertos en el gobierno. Es decir, qué se publica y cómo se publica de la actividad de gobierno. Rendición de cuentas en el gobierno abierto es un derecho a conseguir información bajo el resguardo del gobierno. Y este derecho a conseguir información lo demandan los ciudadanos, los residentes y las partes interesadas. ¿Y qué vamos a entender por partes interesadas? Tanto inversionistas o extranjeros que tienen interés en un país, en ser parte del proceso de desarrollo económico. Y aquí es importante tener en cuenta que esta rendición de cuentas dentro de la lógica de gobierno abierto es un derecho por conocer. Y este derecho por conocer generalmente está regulado a través de las leyes de acceso a la información pública, dentro de las leyes de acceso a la información pública. ¿Cuáles son los componentes de un gobierno abierto? En primer lugar, la disponibilidad de leyes e información gubernamental. En segundo lugar, el derecho a la información. Como hemos estado mencionando inicialmente, debemos comprender el tema del acceso a la información como un derecho que está plasmado en la Declaración de los Derechos Humanos. Y este otro componente del gobierno abierto permite, como se menciona aquí en esta diapositiva, la participación activa de la ciudadanía. Es decir, que los datos abiertos estimulan a la población
a interesarse por los asuntos públicos, por la marcha de los asuntos públicos. Y otra cuestión fundamental en estos componentes de gobierno abierto está vinculado con los mecanismos de queja. Es decir, que el ciudadano, cuando se acerca a las oficinas de la administración pública a poner una queja, que efectivamente sea escuchado y atendida su queja. Porque en ocasiones tenemos las contralorías de servicios en donde algunos ciudadanos se animan a presentar su queja por escrito y otros ciudadanos ya lo han dejado de hacer porque consideran que eso es un formalismo. O sea, está ahí el buzón o los mecanismos para presentar la queja a nivel virtual, pero luego el ciudadano o la ciudadana constata que no fue atendido o considerado su sugerencia o su queja. Y esto nos remite a un tema de administración pública responsiva. ¿Qué significa eso? Que la gestión pública está atenta a las quejas y a las sugerencias de los ciudadanos. Y a partir de esas sugerencias y quejas hace mejoras en la prestación de los servicios públicos y en la marcha de los asuntos públicos. Pero eso el ciudadano debe ser capaz de percibirlo, de sentirlo. Si estos mecanismos de queja no son efectivos, se disminuye la motivación de participación cívica, que es un elemento fundamental para fortalecer la democracia y para lograr una administración pública democratizada en su toma de decisiones. ¿Qué significa esto? Cuando tenemos derecho a información, esto permite también hacia adentro de la administración pública que los distintos funcionarios dentro de la jerarquía de puestos, entiéndase jerarquía de puestos, mandos medios, mandos técnicos, alta dirección superior, son capaces de tomar decisiones con base a este acceso a la información. En ocasiones que tenemos que ni los propios ministerios, ni las propias instituciones autónomas o descentralizadas manejan la información que genera el gobierno. Entonces, este tema del gobierno abierto, la virtud que tiene es que hacia dentro de la administración pública permite un mejor flujo de conocimiento y hacia afuera permite un acercamiento con la ciudadanía. Pasemos a ver cuáles son los principios centrales de este desafío de rendición de cuentas, que el mecanismo, uno de los mecanismos para lograr esa rendición de cuentas es a través de esto que llamamos gobierno abierto, es decir, datos abiertos, acceso a la información. Y los principios centrales a tener en cuenta son, en primer lugar, máxima apertura informativa. ¿Qué significa este principio? Que las instituciones están obligadas a hacer público periódicamente la información clave de la marcha y de la gestión pública. Y la propia administración tiene que promover esta lógica de gobierno abierto según los componentes que cité anteriormente. Otro principio central a tener en cuenta dentro de esto de rendición de cuentas es el alcance limitado de las excepciones. Es decir, hay que tener cuidado con la argumentación que en ocasiones los gobiernos, el Estado o la administración pública expresa para no facilitar información a los ciudadanos o a otros actores involucrados. Entonces, las leyes de acceso a información deben regular que las excepciones sean las mínimas. Y para conseguir que haya la menor cantidad de excepciones para dar datos abiertos, para facilitar el acceso a información, se deben de tener en cuenta dos aspectos. En primer lugar,
la prueba del daño social, es decir, la información que se va a facilitar provoca un daño social, ¿sí o no? Y el otro aspecto es a tener en cuenta para determinar el alcance limitado de las excepciones, el interés público. Sí, ¿cuál es el valor de necesidad de los datos para que estos sean abiertos? Continuemos con estos principios centrales de esta lógica de rendición de cuentas a través de las leyes de acceso a información, que son una forma de contribuir a esta lógica de gobiernos abiertos. Otro principio central es la eficiencia en el acceso a la información. ¿Qué vamos a entender por eficiencia en el acceso a la información? Que se dé de forma expedita y justa. ¿Y esto qué significa? Que si un ciudadano de a pie le solicita a una instancia del Ministerio de Salud unos datos, el Ministerio de Salud debe facilitárselo de forma expedita. Y no solamente hacerlo cuando la información la solicita el ministro a las direcciones generales o a otras instancias superiores. Entonces, la eficiencia significa cuidar la justeza al momento de facilitar los datos abiertos. Otro principio está vinculado con los costos. ¿Qué significa esto? Que se debe evitar que el facilitar datos o el acceso a datos implique un costo económico excesivo. En ocasiones se le tiene que pedir al ciudadano, ¿verdad?, que si es una información impresa, que asume el gasto de sacar fotocopias de determinada información. En otros, esa información está digital y entonces no requiere hacer ese gasto de impresión. Pero a esto nos remite ese principio central de los costos en materia de acceso a la información para fortalecer la rendición de cuentas dentro de esta lógica de gobierno abierto. Y otra cuestión que es un principio central a tener en cuenta en materia de rendición de cuentas consiste en que las reuniones de gobierno sean abiertas. Aprovechando todo el proceso de transformación digital dentro de esta lógica de gobierno abierto, se debería de favorecer dentro de los canales de gobierno, aprovechando que tenemos redes sociales como YouTube, entre otras, otros canales, ¿verdad? La posibilidad de que las reuniones sean abiertas. La posibilidad de que las reuniones las puedan ver, los procesos de decisión de las autoridades puedan ser vistas por el ciudadano y seguidas en tiempo real o en tiempo diferido. Y otro principio a tener en cuenta dentro de esta lógica de acceso a información tiene que ver con la protección a informantes. Es decir, la administración debe garantizar a los ciudadanos interesados en colaborar con información sobre prácticas incorrectas, a esos ciudadanos que están dispuestos a denunciar, la administración pública debe de garantizarles protección y seguridad. Muy bien. ¿Qué contenido deben de tener estas leyes de acceso a la información? Deben de hacer ver cuál es su cobertura, cuáles son sus excepciones, la supervisión y seguimiento y la facilidad de acceso. ¿Qué vamos a entender por cobertura? Por el ámbito de aplicación de la ley. Es decir, el acceso a información, el hecho de facilitar datos abiertos, ¿a quién va a incluir? Al Poder Ejecutivo, expresado por sus ministerios de salud, de educación, de seguridad, de gobernación, entre otros. Pero también puede incluir al Poder Judicial, pero también puede incluir a otros poderes del Estado, como el legislativo. A esto nos refiere el aspecto de cobertura del acceso a la información. Y volvemos con el tema de excepciones.
hay que cuidar que bajo el argumento de que determinada información se resguarda porque permite garantizar seguridad de Estado, eso hay que revisarlo constantemente dentro de la lógica de participación ciudadana. Porque en ocasiones la administración se escuda en ese argumento para no facilitar datos bajo el argumento de que de seguridad nacional. Y para hacer efectivo el acceso a la información y los datos abiertos, hay que generar todo un mecanismo de supervisión y seguimiento. Y aquí habría que ver qué instituciones están haciendo esa supervisión y seguimiento. En algunos países lo hacen las Contralorías de la República. Asumen esa labor de ver que efectivamente las instituciones en las páginas web, para empezar, coloquen datos claves y relevantes de la marcha de las carteras ministeriales que están bajo la responsabilidad. Y el tema de la facilidad de acceso. ¿A través de qué medios se está colocando? Yo acabo de citar uno, que es las páginas web de las instituciones. Pero recordemos que no todas las personas tienen facilidad o acceso a Internet. Entonces, habría que ver cómo facilitamos esa rendición de cuentas. Pero hay que tener en cuenta algo, que rendición de cuentas no es sinónimo de informar. Ese es el aspecto básico de la rendición de cuentas. La rendición de cuentas va más allá y por eso es que citamos el tema de la participación ciudadana, porque significa una integración y una lógica de gobierno y de administración pública responsiva, es decir, de participación efectiva, tanto de la población como de los propios servidores públicos. ¿Qué significa eso? Que un profesional que da un criterio técnico dentro de la administración, fácilmente, a través de esa lógica de rendición de cuentas, puede pedirle cuentas a su superior inmediato de su proceder. Es decir, hay una lógica bidireccional, tanto de la dirección superior como del servidor público que tiene un cargo especializado técnico, ¿verdad? No solamente desde la jefatura al subalterno, sino también del subalterno a la jefatura. Entonces, este proceso y esta lógica de rendición de cuentas implica entrar dentro de esta cultura de solicitar resultados, ¿verdad? Y reuniones donde efectivamente se desarrolla esta lógica de datos abiertos. ¿Qué hay que tener en cuenta como desafío dentro de esto que estamos llamando rendición de cuentas y gobierno abierto? La brecha digital en América Latina, que está calificada como una región desigual. Y estas brechas digitales, según los datos de la CEPAL, a propósito del COVID, estos datos que estoy mostrando en la diapositiva son de la CEPAL, y muestran lo siguiente. Esta brecha digital se expresa de la siguiente forma. Hay bajas velocidades de conexión que consolidan la exclusión en materia de teletrabajo y de educación en línea. Otro aspecto en lo que se muestra la brecha digital para lograr un gobierno abierto a través de las redes y de medios digitales tiene que ver con conectividad, que en la zona urbana es de 67% en América Latina y en las zonas rurales de un 23%. ¿Cómo lograr rendición de cuentas a través de medios digitales cuando tenemos esa conectividad tan baja en las zonas rurales? Y aquí volvemos con el tema de justicia social. Es decir, la rendición de cuentas tiene que ser justa, es decir, tiene que estar al alcance de todos, tiene que ser comprendida por todos. Y esto lo menciono
porque en nuestros países tenemos una población significativa indígena. ¿Cómo logramos ese acercamiento para que los datos sean abiertos y esa participación ciudadana incluya a todos los sectores sociales? Otro aspecto a considerar dentro de esta brecha digital, para hacer búsquedas de conseguir datos abiertos a través de medios digitales, tiene que ver con los grupos con menor conectividad. Son los niños de 5 a 12 años y los adultos mayores de 65 años. ¿Y esto qué va a implicar? Que necesitamos hacer todo un proceso de alfabetización digital si tenemos una apuesta como desafío por hacer datos abiertos dentro de una lógica de medios digitales, de una administración pública digital. Me recuerdo el antecedente o precedente más reciente es que hace 8 años en Perú se hizo toda una estrategia de gobierno abierto. Ahora la cuestión dentro de esa lógica, de ese gráfico que les mostraba, sería ver qué resultados hemos tenido de avance en materia de esa estrategia que se hizo y al que se le hizo una apuesta importante hace 8 años en Perú, por ejemplo. Bien, continuemos con estos datos de brecha digital. Y nos encontramos con que en el 2020, el 44% de los hogares de la región latinoamericana no alcanzaba la velocidad de descarga que permite desarrollar actividades en línea simultáneamente. Sí, porque durante la pandemia teníamos que en un hogar los niños estaban en clases utilizando computadora. Los padres de esos niños estaban trabajando en línea. Entonces, eso es una muestra de actividades simultáneas que requieren una descarga, una velocidad de descarga del servicio de Internet. Y voy a finalizar con el hecho de que en nuestros países latinoamericanos, ¿qué porcentaje de la población tiene computadoras portátiles? Entre el 70 y el 80% de los niveles socioeconómicos más altos tienen computadora portátil. En cambio, solamente entre el 10 y el 20% de los estudiantes de menor ingresos tienen computadoras portátiles. Entonces, estos datos nos sitúan ante un gran desafío para lograr gobierno abierto a través de esta administración digital. Agradezco su escucha y finalizo haciendo mención al siguiente aspecto de Guillermo O'Donnell. Las democracias deben de plegarse representativas y deben de dejar de ser delegativas. En América Latina, nuestras democracias han tendido a ser delegativas, es decir, el ciudadano ha cedido su capacidad de decisión al gobierno de turno. Y esta lógica de datos abiertos y de rendición de cuentas lo que quiere es que el ciudadano asuma esos valores democráticos de que él es el artífice de este proceso de cambio. Y aquí viene todo el tema de auditoría social y de contraloría social a través de los datos abiertos. Pero como el ciudadano no tiene esos datos, difícilmente puede hablar con propiedad o puede reclamar con propiedad a los tomadores de decisión. Entonces, aquí la tarea es, dentro de esta lógica de democracia representativa, es que los datos abiertos nos dan la posibilidad de recuperar derechos. Muchas gracias.
Agradecemos la participación del doctor Miranda y a continuación damos pase al siguiente tema. Vacunas, refuerzo y nueva normalidad. ¿Qué nos dice la evidencia y cómo impacta en la gestión del gobierno a cargo del señor César Chanamé Zapata? Economista, máster en Administración Pública por la Universidad de Londres, máster en Políticas Públicas por la Universidad de Chile, con estudios culminados de doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad de Barcelona, profesor de Políticas Públicas, Gobierno y Gerencia Pública en las Escuelas de Posgrado de la Universidad Continental, ESAN, Escuela de Graduados, Pontificia Universidad Católica y en la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, dirigiendo cursos y consultorías en gestión por procesos, cambio organizacional y gestión de la calidad para el sector público. Adelante, doctor Chanamé. Hola, muy buenas noches. Sí, estaba en silencio. Nuevamente, muchas gracias a la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General. Un placer estar con tan magníficos ponentes e invitados y, bueno, paso inmediatamente a compartir la pantalla. Por favor, denme unos minutos. No sé si ahí ya se ve la pantalla. Podríamos comenzar en este momento. Muy bien. Esta se ve, ¿verdad? Se escucha y se ve. Si me pueden dar a alguien el feedback, ¿sí? Sí. Muchas gracias. Bien. Yo lo que he querido hoy día trabajar son los refuerzos de la vacunación y la nueva normalidad para el año 2022 desde una perspectiva de gestión pública. Y lo que van a ver en los siguientes 15 minutos seguro va a parecer una charla médica o de medicina, porque lo que he intentado es, y ahí como señalo, agradezco a Ernesto Gosser, que es profesor principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la principal, o quizá una de las dos, principal. Doctor, sí, disculpe. Hola. Sí, por favor, ¿podría poner pantalla completa para poder apreciar mejor la presentación? ¿Cómo no? Encantado. Sí, ¿sí? ¿Ahora sí? Muy bien. Sí, muy bien, muy gracias. Muchas gracias. Les decía que, en la actualidad el conocimiento se transmite, es como el coronavirus, se debe transmitir. Y decía que agradezco, porque es muy importante también mencionar los copyright a Ernesto Gosset, profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, de quien estoy utilizando gran parte de las láminas trabajadas por él, con evidencia científica de las últimas publicaciones científicas del mundo respecto del COVID-19 y que él esta semana acaba de presentar en la Comisión de Salud del Congreso Nacional de la República. ¿Por qué me interesa graficar? Desde el punto de vista de la gestión pública, porque tengo una percepción, un hallazgo que el Estado peruano se ha paralizado. De hecho, la gran pregunta que le quería hacer a todos los oyentes de esta magna conferencia es: el Estado peruano y la gestión pública peruana ya es deficiente por varias razones que no corresponden en este momento desarrollar. Sin embargo, hay tres razones que yo quisiera poner, ¿no? Una de ellas es el débil y limitado cantidad de tecnócratas por población que tenemos en el Perú. Esta es una gran verdad que ya la Autoridad del Empleo Público Servir ha desarrollado por primera vez un libro del año 2019. Es un Estado pequeño y es un Estado de pocos tecnócratas en comparación de la tasa de población que tenemos. Pero también es un Estado agotado, débil. Los que hemos intentado trabajar en procesos de reforma y modernización, vemos que tenemos un ejército que cuando queremos ir a la guerra del cambio se agota muy rápidamente, porque no está preparado para la guerra
o porque sus capacidades, sus competencias o los recursos con los que cuenta efectivamente son pequeños o están debilitados. Pero también ha habido un tercer factor, la pandemia, que los ha dejado en casa. Muchos de ellos haciendo o intentando desarrollar competencias de transformación digital a través del teletrabajo. Y otros, que también hay que decirlo, y además estamos dentro de la Contraloría y de la Maestría de Control Gubernamental, han utilizado esta nueva razón para retroceder en su performance, en su desempeño, retrasando más los resultados públicos. Y tenemos grandes ejemplos. El primero, en el que yo trabajo mucho, el tema de salud. Tenemos retrasos de hasta de 18 meses en atenciones del cáncer. Está claro que después, en esto a lo que le estamos llamando post-pandemia, llamamos o llaman a muchas familias diciendo ya se están reabriendo los sistemas de gestión de apoyo al cáncer, y lastimosamente la respuesta que reciben de los familiares es: lo siento, ya mi padre, ya mi madre, ya mi hermano, ya mi familiar ha fallecido, porque la salud se ha retrasado. También tenemos muy claro, y hay que decirlo, los retrasos en el Poder Judicial, en los resultados judiciales. Tenemos un atraso de más de 6 meses de lo que ya se venía retrasando en las sentencias, por ejemplo, de Corte Suprema. Y tenemos claros ejemplos, por ejemplo, para sacar el duplicado del documento nacional del DNI. Hoy, y hace unos meses, si se te perdía o si se te pierde el DNI, vaya, y lo vemos en la televisión, las tremendas colas que hay para poder sacar. De hecho, cuando yo intenté sacar el DNI el año pasado, me dieron una cita 6 meses en adelante. Y si comenzamos a ver, por ejemplo, entidades que habían avanzado muy bien en su modelo de gestión moderna como migraciones, que en el mismo día te sacaban el pasaporte, hoy día he hecho justamente para esta conferencia un cliente anónimo y he visto para cuándo me podrían tramitar el pasaporte si tengo necesidad de viaje y de cambio. Y les comento que la próxima cita es para el 29 de julio. Estamos 17 de febrero, 4 meses de espera. Si tengo un viaje programado en estos 4 meses o una enfermedad o algo, no puedo. Y si quisiéramos revisar más, podemos comenzar a mirar que tendríamos que ir, en este caso, en este ejemplo concreto y real, tendría que irme a Puno o a Iquitos, teniendo que tomar un boleto de avión para encontrar una cita de junio. Pero si yo necesito tramitar el pasaporte, que es un documento tan esencial como el DNI, pues estamos con ese nivel de rezago, Poder Judicial, documentos en salud. ¿Qué está pasando en el Perú? Y a eso le tenemos que sumar una crisis política sistémica muy severa, en la que hay un parón en los lineamientos del Estado, en lo que el plan de gobierno anunciado por el actual presidente no se oye padre, y donde tenemos un conjunto de entidades públicas paralizadas. Mucho de este tema tiene como razón, y a veces como excusa, hay que decirlo, como razón y como excusa, la pandemia y la vacunación. Y he querido justamente utilizar a este reconocido profesor de la Universidad Cayetano, Ernesto, a quien le agradezco, con quien fue mi asesor en el tiempo en el que fui viceministro de Salud, ya hace unos años atrás, que he encontrado en él indicaciones importantísimas. Y cuando pensé en el target de los alumnos e interesados en la maestría y de público en general que me escucho, estaba pensando en gente que trabaja en la misma Contraloría, porque este tema lo tenemos que controlar. O en gente que tiene labores de dirección en el sector público, en el que tenemos que entender
un objetivo y un mensaje a través de estas evidencias científicas. Debemos regresar a trabajar en el sector público. Este tema de mantener en exceso el teletrabajo o las altas y bajas en el trabajo por temas de enfermedad nos están costando carísimo en gestión y en performance pública. Y la evidencia internacional y nacional muestra que justamente deberíamos ya entrar en un modelo de pospandemia y regresar a trabajar y empujar, como decimos en el Perú, a poner el hombro a que la gestión pública se reactive. Pensamos a veces que simplemente lo que se reactiva es la economía, ¿no? Lo que se tiene que reactivar también es la gestión, los resultados que generan los servidores públicos. Y tienen que regresar a mejorar su productividad porque la evidencia científica lo manda así. Y vamos rápido porque van a encontrar muchísima evidencia internacional. Por ejemplo, esta primera lámina lo que nos dice es que el Perú es uno de los países de América Latina con mayor dotación y diversidad de dosis de vacunas. 180 millones de vacunas entre adquiridas y comprometidas. O sea, tendríamos para darnos una cuarta dosis todos. Por lo tanto, tenemos en cantidad y en diversidad de vacunas comprometidas bajo la gestión de los últimos tres gobiernos, vacunas suficientes para soportar cualquier estrategia que queramos tener para proteger a la población. ¿Ok? Encima de Argentina y de Chile, que son los países que vamos a ver después, han avanzado más en cobertura de población. En tercera dosis, he puesto justo esa estrellita, y todo tiene evidencia, insisto, el profesor Gosser, como un reconocido epidemiólogo peruano, utiliza toda su base científica en base a revistas indexadas mundiales para poner los datos, del cual efectivamente estoy citando en esta conferencia. En el Perú ya tenemos y estamos al 25% del total de la población con refuerzo de tercera dosis, y como ustedes ven, estamos encima de la gran mayoría de países latinoamericanos. En temas de acceso y de equidad, también estamos muy bien. Aquí es muy importante porque el tema de equidad, que es un tema muy central, es cantidad o disposición de vacunas entre población y acceso a esas vacunas. Y no estamos tan mal. Obviamente, por ejemplo, ya sabemos, y ahí está nuestra conferencista invitada de Canadá. Canadá, por su desarrollo socioeconómico impresionante que tiene esta economía, tiene la mayor equidad. Y tenemos a países pobres como Eritrea, donde, por ejemplo, el 50%, uno de cada dos pobladores de Eritrea está abajo de Sudán y encima de Etiopía en África, efectivamente es tan pobre que no tiene ni siquiera cobertura de vacunación. Por lo tanto, estamos en el Perú en una situación en el manejo del COVID bastante bien. Y como país, lo que tendríamos que tener claro es que no solo tenemos que pensar como si fuéramos un núcleo cerrado, sino que también tenemos que entender que la lucha de la vacuna tiene que ser una mirada internacional. Mientras todos los países, y en este caso mirándonos más cerca, todos los países de la región no avancen progresivamente en vacunación, siempre vamos a estar en riesgo de manejo. Por eso es tan importante el acceso y la equidad. Pero estamos bien, y ese es el concepto principal. ¿Qué nos dice en materia de evidencia, de seguridad y efectividad del refuerzo? O sea, no solo las dos vacunas, sino toda la primera línea y todos los trabajadores de sanitarios en este país ya tienen refuerzos. Todos nuestros adultos mayores ya tienen refuerzo. Todas las personas hasta más de 40 años en el Perú, que son la mayoría de trabajadores de la administración pública, también tendrían que tener los refuerzos. ¿Qué nos dice la evidencia internacional? Estamos hablando de la revista Lancet. Nos dice que efectivamente la generación de anticuerpos neutralizantes
de las personas que han recibido refuerzos, sobre todo en vacunas Pfizer o AstraZeneca que nosotros utilizamos en este país, su respuesta ha sido sumamente alta, para mayor, incluso para mayores como menores de 60 años. Voy corriendo. La generación de anticuerpos neutralizantes, incluso con cuatro dosis, para lo cual el país también estaría preparado por su dotación de vacunas, también dicen que tendrían fuerte o serían fuertes en neutralizar incluso variantes como las Delta o las Omicron. Y tenemos un porcentaje importante. De hecho, este dato es de dato mundial, sacado por el CDC, o sea, el Centro de Control de Enfermedades e Infecciones de los Estados Unidos, nos deja algo claro, que los no vacunados tienen riesgo, tienen 100 veces más riesgo de los vacunados. O al revés, si quisiéramos leerlo, los vacunados tienen la centésima probabilidad de contraer una enfermedad severa respecto de un no vacunado. Por lo tanto, el país tiene muy buena dotación de vacunas. Hemos avanzado más al 70%. Estamos en el 25% de la población con tercera, con refuerzo. Los adultos mayores ya la tienen. El personal de sanitario y en el sector público también. La pregunta que debiésemos hacernos es, ¿debiésemos, como gestión pública, regresar al trabajo y a desarrollar nuevamente un performance al cual no le digamos más que la vacuna nos está postergando un desempeño que los servicios públicos los están notando y que la población nacional está siendo afectada por un rezago? Por eso que en el título de la conferencia le llamo la nueva normalidad, porque creo que ya es el momento de que la vacuna sea la razón o la excusa de por qué no estamos trabajando al 100% que debiésemos ya comenzar a hacerlo. Pautas de vacunación, por ejemplo, ya aquí hay un nivel un poquito ya de complemento. Por ejemplo, hemos puesto ahí, ¿cuál es la pauta de vacunación de los Estados Unidos? Estados Unidos nos propone ya comenzar a concentrarnos en poblaciones vulnerables específicas, ¿ok? Es decir, seguir reforzando a todas las personas enfermas de cáncer o a todas las personas inmunodeprimidas. Israel nos está proponiendo la cuarta vacunación para toda la población, que también tendríamos capacidad de hacerlo. ¿Con qué propósito? De regresar a una normalidad potente y efectiva. Los virólogos en el mundo están sosteniendo, y eso lo escuché hace 3 semanas atrás, que efectivamente la pandemia está dejando ya de ser pandemia y se va a convertir en una endemia. Es decir, una enfermedad que va a estar presente con nosotros y que va a necesitar de la autoridad sanitaria un manejo como el SIDA o como la influenza. Es decir, una normalidad en la que habrán contagiados y que el sistema sanitario va a tener que tener. ¿Por qué insisto en esto? Porque estoy pensando nuevamente y hago recordar mi hipótesis central. El Estado peruano está paralizado por lo político, por sus debilidades estructurales y por la pandemia. Y la pandemia debiese dejar de ser, desde mi punto de vista, en la tercera razón de fuerza para no comenzar a trabajar, y no se le exige al Estado o las altas direcciones públicas no exijan a sus trabajadores responder nuevamente como se estaba antes de la pandemia. Los servicios públicos están paralizados en el Perú y necesitan un reimpulso. ¿Cuál es el impacto de las vacunas? ¿Ok? ¿Qué enfermedades virales han sido erradicadas en el mundo? Esa es una buena pregunta. ¿Qué enfermedades? Porque pensaríamos en la inmunidad de rebaño, como hemos dicho hace varios meses atrás en la discusión de la pandemia. No, señores, solo dos enfermedades han sido erradicadas, la viruela y la peste bovina. Todas las demás enfermedades que conocemos
no están 100% erradicadas. Entonces, no podríamos estar pensando desde el Estado y desde la administración pública que tendríamos que tener una inmunidad de rebaño para regresar a la normalidad. Creo que tenemos que regresar a la normalidad para entregar servicios públicos a los ciudadanos que están esperando en salud, en sistemas de identificación, como los he mencionado, en los sistemas judiciales, porque tenemos que poner a andar la maquinaria estatal. Ok, y eso es lo que básicamente he querido trasladar. Muy bien, vamos corriendo porque yo creo que nos debiéramos concentrar, como siempre es mi estilo, en el tipo de presentaciones, yo en los cursos que hago, que sea la presentación lo más breve posible y concentrar quizá en las preguntas donde podríamos hacer más feedback con los invitados y con los participantes. La pregunta aquí es, ok, démosle fuerza a los refuerzos, pero entendamos también que no es lo único. No existen balas de plata o soluciones mágicas para resolver problemas. ¿Se acabó el COVID? No, no se acabó ni se va a acabar. Pasa de ser pandemia a ser endemia. Y entendamos como país este tema. Y endemia significa que va a existir brotes, pequeñas olas, pero necesita sobre todo un sistema nacional público que lo enfrente, como enfrentó el SIDA, porque hoy la gente se enferme SIDA, pero no es un proceso pandémico, ¿ok? Hay influenza, hay tecnología innovativa contra la influenza, todos o muchos de los que me están oyendo, sus familiares, han optado por tener una cultura de prevención y de cuidado y se vacunan hace varios años, es mi caso, por ejemplo, que todos los años me vacuno contra la influenza. Pues esas serán las nuevas conductas que tengamos que tener en el aparato estatal si es que queremos nuevamente retomar y ya no retrasar los resultados ni los servicios públicos que están, desde mi punto de vista, bastante retrasados e incluso a veces paralizados. No es posible que un pasaporte se demore 6 meses en dártelo. Okay, no es posible. Y no estoy poniendo en cuestión a esta entidad en concreta, ni siquiera el tema del DNI los he usado, porque efectivamente todos sabemos, y en mi caso, que soy un profesor de modernización de la gestión pública, sé los avances de RENIEC. La pregunta que me hago es, ¿y qué está explicando por qué RENIEC, que avanzaba tan bien en su gestión pública, está observando estos rezagos? Esa es una pregunta que podríamos discutir después. Ok, ¿y qué debemos entender? Que el COVID permanecerá por algún tiempo no determinado y por lo tanto las pautas del cuidado sanitario que tenemos que tener, por ejemplo, por más que la autoridad sanitaria diga no usar o ya no es necesario usar mascarillas, debe haber población que efectivamente la siga cuidando para su protección, manejos sanitarios desde una lógica endémica. Habrá unos brotes donde la autoridad sanitaria tendrá que tener respuestas y estrategias combinadas y apoyar la mirada público-privada para seguir haciendo este relacionamiento positivo que es entre los laboratorios internacionales, entre la academia y la universidad, para que se siga innovando con nuevas vacunas para nuevas variantes. Pero la normalidad se tiene que dar en gestión pública y la reactivación, que es mi otro concepto, no solo se debe constreñir al tema económico, es también el Estado. Un Estado paralizado no ayuda a que la empresa privada comience a empujar el país. Necesita de funcionarios públicos para que le manejen los temas regulatorios, los temas normativos, las fiscalizaciones que son tan necesarias para el funcionamiento económico. Finalmente, ¿tenemos esperanza? Sí, porque la ciencia
y los laboratorios internacionales, que son los que ponen el research más development, la investigación y desarrollo, están ya avanzando en el concepto de las vacunas pan-coronavirus, es decir, una vacuna universal para diferentes tipos y para diferentes variables. Hay una vacuna española que ya está en el tercer nivel de ensayos clínicos, que es justamente una vacuna que va a estar dispuesta para cualquier tipo y variante. Y hay fármacos que ya se están autorizando por las, tanto por Estados Unidos como por la Autoridad de Medicamentos Europea, que ya son medicamentos que son como remedios, que ayudan a bloquear la transmisión y a facilitar la inmunidad. Entonces, sí tenemos mecanismos y sí estamos 2 años después de la vacuna, y con esto acabo, a que la ciencia, las autoridades sanitarias están para controlar, y por lo tanto tenemos que entender una nueva normalidad y el Estado debe comenzar a reactivarse. Muchas gracias. Agradecemos la participación del señor César Chanadamé Zapata. Para finalizar esta primera ronda de intervenciones, damos pase al tema la gestión de recursos humanos a cargo de la señora Sharon Clark. Ella es vicepresidente de capacitación en auditoría de desempeño, Fundación Canadiense de Auditoría y de Revisión de Cuentas. Más de 25 años de experiencia en consultoría de gestión y auditoría de desempeño en PwC y en la Oficina del Auditor General de Canadá. Asesora y auditora de varios departamentos en gobierno federal canadiense con enfoque en recursos humanos, sociales y ambientales, incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Docente y exponente en auditoría de desempeño en las Oficinas Nacionales de Auditoría de Perú, México, Colombia, Brasil y Costa Rica. Adelante, señora Clark. Muchas gracias. Saludos a todos. Agradezco mucho la invitación de venir aquí esta noche, estar con ustedes, donde seguramente hace más calor que aquí en Canadá, que hace más frío porque es invierno. Así que mañana en la noche vamos a llegar hasta menos 19 grados bajo cero, pero hoy hacía calor, hacía como 5 grados, así que está bien para el invierno. Bueno, es un gusto saludarlos y estar con ustedes. Yo soy Sharon Clark. Trabajo ahora en la Fundación Canadiense de la Rendición de Cuentas y de la Auditoría, y ahora les voy a explicar lo que es esta fundación. ¿Por qué hablo español? Por los que no me conocen, viví hace mucho en Argentina. Pasé mucho tiempo también en España y en México, así que mi acento es un poco de todo y a veces es como, o sea, hablo como una porteña atrapada en los años 80. Así que también la música de esa época me encanta. Todavía sigo mirando programas como Nisman en Netflix y me encanta cada vez que puedo viajar a Latinoamérica y pasar tiempo ahí. Así que muy bien, la fundación donde trabajo ahora es, trabajamos con los, llamamos a esto el triángulo de la rendición de cuentas. Y se ve que hay 3 puntos del triángulo, los auditores, el sector público, el gobierno, ¿no? Los ministerios que auditamos, y después parlamento, congreso y los diputados, que son responsables para el seguimiento de las recomendaciones de los auditores externos. Así que nosotros trabajamos con todos los tres, con auditores externos, auditores internos, con diputados en los comités de cuentas públicas a nivel nacional, provincial, municipal, en Canadá y en muchos países del mundo. Y hacemos todo eso para la sociedad civil, como han comentado los otros panelistas, que involucramos a la sociedad civil, y también tenemos una guía cómo colaborar
cómo los auditores pueden colaborar con las organizaciones de sociedad civil. Tenemos muchas guías, informes de investigación. Tenemos dos publicados también en español que están aquí. También la auditoría de la cultura organizacional en el sector público. Y hice una presentación en este tipo de evento el año pasado. Y muchos otros guías sobre la auditoría de la igualdad de género, el análisis de causas profundas o causa raíz en la auditoría y otros tipos de guías de metodología y de auditoría de diferentes temas. También tenemos capacitación en varios cursos. Ahora está todo virtual. Queremos volver a cursos presenciales dentro de poco, pero todavía tenemos estos cursos. Son como cursos vivos virtuales, así que muy, muy interactivos, de todas formas de auditoría de desempeño, de la igualdad de género, gestión de proyectos en auditoría, análisis de causa profunda, evidencia y leadership, liderazgo, que es un tema muy importante. Ahora, le voy a hablar de un tema que me apasiona, es la gestión, buena gestión de recursos humanos. Esto es para todos, para todo el sector público, para las contralorías también, las entidades fiscalizadoras, porque somos todos, o que tenemos jefes, o que somos jefes, o los dos, ¿no? Entonces, la gestión de recursos humanos nos afecta a todos. Bueno, primer tema, reclutamiento, y esto es no solamente la selección de candidatos, sino la atracción de los candidatos de talento que necesitamos. Y esto va a ser un tema, siempre ha sido un tema importante, va a ser aún más porque los candidatos que queremos en el sector público son muy flexibles, tienen muchas oportunidades, sí pueden trabajar remoto, ¿no? De la casa, de donde quieran, tienen la flexibilidad de ir donde quieran. Así que esto es de la oficina del Auditor General de Canadá, donde trabajaba antes de venir a la fundación, que llama la atención. Fui en Google y vi esta publicación de empleos. No me acuerdo de qué país era, pero sí, está clara. Hay una descripción de lo que es, pero no llama la atención tanto, ¿no? En cambio, esta es de la compañía Gartner, de asesoría, convierte sus grandes ideas en realidad, ¿no? Llama la atención, es otro tipo de publicación de empleos. Así que hay que pensar no solamente en cómo vamos a seleccionar, sino cómo vamos a atraer a los candidatos que queremos. Y segundo, la selección, entonces, tiene que ser un proceso transparente. Hay que pensar qué necesitamos más, las competencias técnicas o las habilidades blandas, los dos, la flexibilidad. ¿Cuáles son las competencias ahora que son las más importantes? Están cambiando porque hay muchas cosas que se pueda aprender, pero otras cosas que queremos los candidatos que ya tienen ciertas habilidades blandas. Y la diversidad, este es el momento de pensar, ok, no solamente queremos otros auditores como ya tenemos, pero queremos diversidad para poder hacer mejor trabajo, ¿no? Para darnos esa diversidad de pensar. Y también queremos no solamente la gente que nos parezca, a veces cuando hacemos entrevista queremos alguien que tiene las mismas competencias, misma educación que nosotros, pero vale la pena tener personas, empleados de diversos de tipos, diversas profesiones y también de diversas etnicidad. Okay. Capacitación,
que ya mencioné que hacemos en la fundación, hay que pensar también si queremos candidatos con ciertas competencias, entonces hay que darle capacitación para las otras competencias que no tiene. Puede ser presencial, puede ser virtual, pero tiene que hacer el esfuerzo más y más porque todas las competencias son más diversas que necesitamos en la gestión pública. Esta es mi tortuga. Inventé un acrónimo. No sé si están algunos de mis estudiantes cuando fui docente del curso en la maestría ahí, pero tenían otro acrónimo que se llamaba MATCHES, todas las cosas que auditamos, money, accountability, transparency, etc. Así que inventé otro para las habilidades blandas que son más y más y más importantes estos días. Entonces, teamwork, el trabajo en equipo, understanding, la empatía, rapport, conocer, comunicar, trust, confianza, listening, saber escuchar, y equality, la igualdad. Y voy a hablar un poco más de igualdad de género ahora. Entonces, para los líderes de hoy que quieren atraer y retener los buenos candidatos, los buenos servidores públicos, el talento que necesitan en la gestión pública, estos son los elementos sumamente importantes. Así que es más lento llegar ahí y podemos decir, ok, usted es mi empleado, usted va a hacer esto, vas a hacer esto, ¿no? Ahí, al trabajo, ¿no? Pero esto no es muy eficaz, ¿no? No es muy difícil, no sirve por mucho tiempo, así que es más lento llegar a un ambiente donde hay este tipo de relación entre los empleadores, los empleados, pero es más sólido cuando llegamos ahí. El teletrabajo. Así que vi una encuesta de Gartner, de su compañía, que dice 90% quieren seguir trabajando de la casa, ¿no? Hasta 90%, por lo menos unos días en la semana. ¿Existe la tecnología? Esta es una pregunta, pero la otra pregunta es que ¿podemos manejar, tener una cultura de productividad con el teletrabajo? Hemos empezado, vimos unas ventajas, unos inconvenientes, pero la realidad en el mundo, esto va a seguir. Y los empleadores que no quieren dar esa flexibilidad a sus empleados van a perder buenos candidatos, buenos empleados, mucho talento que se va a ir a otra compañía, otra empresa, otra agencia, ¿no? Entonces, tenemos que reconocer la importancia de esto y seguir mejorando cómo manejamos en este ambiente, no solamente con la tecnología, sino con las relaciones humanas con los empleados. Okay. Igualdad de género. Siempre hablamos de este tema. Yo sé que la Contraloría de Perú ha hecho la auditoría colaborativa con muchos países de Latinoamérica, que tiene que ver con la ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 de Igualdad de Género, pero hay que pensar también en la realidad. ¿Qué quiere decir eso en el lugar de trabajo, ¿no? ¿Qué quiere decir acomodar, retener a las mujeres también, que no se vayan cuando tienen niños porque no tienen flexibilidad en horas de trabajo? Porque hay reuniones a las 6 de la tarde, porque no hay esa flexibilidad. Entonces, todo eso tiene que ver con la retención, y si son las mujeres que tienen las buenas notas en la carrera, en la maestría, por ejemplo, o en la universidad, después vienen, reciben toda esa capacitación, toda esa inversión, y después se van, las organizaciones pierden todo ese talento
Así que hay que pensar en eso. Estoy casi segura que los organizadoras y organizadores de este evento han trabajado de noche y de fin de semana para llegar a este día, a este evento. Así que felicitaciones, pero es difícil. Sí, tienen niños. Y hablo de las madres y también de los padres, ¿no? Y aquí en Canadá, hablando de licencias de maternidad y paternidad, para los servidores públicos federales, tienen 52 semanas, un año, remuneradas al 93%. Y una parte de eso es para la madre, pero la mayoría lo puede tomar la madre o el padre. Y hay más y más hombres que están tomando ese tiempo con sus niños. Y es muy bueno para la relación y para la igualdad de género. Así que están poco a poco cambiando las cosas, pero conlleva un cambio cultural, ¿no? Llegar a ese punto, si se puede tomar ese tiempo de licencia o si pueden hacer algo, no quiere decir que todos lo van a hacer, porque a lo mejor no es aceptable, ¿no? La regla no escrita. Cuando hablamos de la cultura organizacional, todas esas reglas no escritas que son más importantes que las reglas escritas, ¿no? Si no has aceptado salir de la oficina después de solamente 8 horas, si hay reuniones tarde, ¿sí? También el comportamiento, ¿no? Los chistes sexistas. Si dicen también, y yo y oído esto que, por ejemplo, ¿no? Las mujeres no quieren ir en visita de campo en las auditorías porque no prefieren estar con los niños. Pero si no hay ascenso sin ese trabajo con visitas en el campo, bueno, no es necesariamente lo que las mujeres quieren hacer, si podían elegir, ¿no? Y si hay eventos sociales en la oficina, ¿quién está ahí trabajando, preparando la comida, todo eso? Casi siempre son las mujeres. Así que todo eso conlleva un cambio cultural, ¿no? Y bueno, tenemos todo este desafío. También hablando de acoso, violencia contra las mujeres, no nos gusta hablar de eso, pero estamos hablando más y más de eso en Canadá. Y la definición que constituye acoso o violencia es muy amplia, ¿no? Incluye comentarios, chistes, ¿no? Rumores, aislamiento social, y también toque sexual y asalto físico. Entonces, todos los primeros elementos son considerados acoso o violencia, ¿no? Porque afectan a las mujeres. Y bueno, acá en el Ministerio de la Defensa han tenido muchos problemas de acoso sexual y Canadá pagará ahora casi $1,000 millones canadienses, que vale un poquito menos que el dólar de los Estados Unidos, a víctimas de conducta sexual inapropiada en el ejército. Así que lentamente están cambiando las cosas. Y bueno, séptima es la integridad y diversidad. Esto también tiene un elemento de igualdad, de diversidad en el código de valores y ética. Así que se puede ver aquí que el código dice que la diversidad de nuestros empleados y las ideas que generan son la fuente de nuestra innovación, como comenté antes, que todo eso alimenta a la organización. Entonces, no solamente habla de la ética, de conflicto de interés, pero también de todos estos valores que se ven aquí. Y para seguir adelante con este tipo de cambio, necesitan el tone from the top, ¿no? Todo desde arriba. Porque si tienen un buen código de ética, si hay reglas para igualdad de género, todo eso está bien, pero si los jefes y los gestores
en el nivel más alto está haciendo otra cosa, todos van a hacer lo que él o lo que ella hace, ¿no? Entonces ese tono desde arriba es lo más importante. Todo empieza por arriba, no se puede cambiar cultura desde abajo o desde el medio, hay que empezar por arriba. Y bueno, paro allí y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Clara. Bueno, agradecemos la participación de nuestros expositores en esta primera ronda de intervenciones y vamos a continuar con una segunda ronda de intervenciones en la que nuestros panelistas podrán complementar o dar comentarios o consideraciones adicionales a su posición. Iniciamos esta segunda ronda con el doctor Humberto Miranda. Por favor, doctor Miranda, adelante. Muy buenas noches nuevamente. Para dialogar con los panelistas, voy a retomar algo que decía el profesor César sobre el tiempo de respuesta ante los servicios públicos. Ciertamente se han incrementado, la ciudadanía cada vez requiere servicios públicos más expeditos, pero esto nos sitúa a revisar cuál es el proceso de transformación estructural y digital que requiere esa forma expedita de dar los servicios. Porque el ciudadano, la ciudadanía, está demandando mucho de la administración pública y el meollo del asunto es cómo fortalecemos esas capacidades de respuesta a través de un talento humano que logre hacer frente a esa transformación en el nivel de respuesta, ¿verdad?, para los servicios públicos. Porque aquí es donde se conjuga dos elementos, y es las condiciones de la administración pública para este proceso de transformación dentro de una sociedad del conocimiento y de una sociedad que va avanzando cada vez más en el uso del Internet, ¿verdad? A propósito, la doctora Charon decía, hay gente que quiere hacer teletrabajo, pero por otro lado tenemos una cultura organizacional pública de la desconfianza. El jefe, si no ve al subalterno en la oficina, parte del supuesto, de la premisa que no está trabajando, ¿verdad? Entonces, y esto también nos sitúa ante otra necesidad vinculada con esa transformación que se requiere. Si vamos a hacer teletrabajo o vamos a ocupar plataformas tecnológicas para despachar los asuntos públicos, debemos de dotar a la administración pública de una serie de mecanismos para realizar el trabajo de forma remota, ¿verdad? Porque hay en el teletrabajo tiene sus variantes. No solamente está el teletrabajo, sino también el trabajo hecho desde casa. Entonces, y el trabajo hecho desde casa o teletrabajo implica que la administración pública debe hacer una serie de inversiones. Le debe dar facilidades al trabajador, es decir, condiciones en su trabajo para que pueda desarrollar la función pública. ¿Y eso qué implicaría? Que se asuman responsabilidades de inversión en cuanto a la compra de un escritorio, al tema del acceso a Internet. ¿Cómo van a ser los costos del uso de Internet, del uso de la energía eléctrica, del uso del teléfono? ¿Verdad? Porque ahí hay costos asociados a trabajar desde casa. Entonces, toda esta lógica de teletrabajo nos sitúa ante ello. Entonces, y por otro lado, he observado que estamos en una cultura de la inmediatez. A la administración pública se le exige mucho, ¿verdad? Y luego tiene una serie de condiciones que no le permiten cumplir con esas exigencias. Entonces ahí hay que ponderar, a mí me interesó esa postura que explicó el profesor César del tema en el sector salud. Por ejemplo, en el caso costarricense, existe el expediente único digital, en donde tanto el usuario de los servicios de salud como
el personal que hace la prestación de los servicios puede ver en tiempo real los datos de la persona. Entonces, y esos datos clínicos están disponibles a nivel de todo el territorio nacional. Por consiguiente, si la persona tiene un incidente fuera de la zona territorial donde habitualmente reside y lo llevan a un hospital que no es el que usualmente recibe la atención, en ese hospital pueden ver su expediente único digital y saber qué le prescribió el médico e incluso tener todo el historial a mano. Es más, se puede descargar del expediente único digital la constancia de la vacunación, del esquema de vacunación completo. Entonces, todas esas cosas han implicado años y antes de la pandemia ya se venía realizando todo ese proceso de transformación. Ciertamente, la administración y la regulación de la administración tiene un avance que va en dos velocidades, ¿verdad? Por un lado, las demandas sociales con una velocidad mayor, por otro lado, la administración pública. Y esto nos sitúa también ante una cultura de la toma de decisiones. ¿Quiénes son los que en última instancia asumen a la hora de resolver, de establecer plazos? Y entrar desde de una cultura de servicios, ¿verdad? Y aquí es crucial eso de la auditoría, porque en ocasiones la labor de auditoría descuida el tema de los servicios públicos, o sea, de satisfacción de la experiencia recibida. Entonces, que tiene elementos tanto de calidez como de calidad. Entonces, yo quería decir estas ideas para enlazar con las otras ponencias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Miranda. A continuación, le cedemos la palabra al doctor Chandamé. Adelante, doctor. Muchas gracias. Sí, estaba siempre con el mute para no estar entorpeciendo a nuestros ponentes. Efectivamente, en esta parte me gustaría linkear las ponencias de nuestros dos invitados internacionales. Yo lo que estoy tratando de sostener en esta conferencia es que efectivamente la pandemia nos azotó 2020-2021, pero ya no hay razón para que el 2022, el performance del sector público no retome sus canales. Y no hay razón para que los órganos de control del cual estamos trabajando y enseñando no asuman las responsabilidades de controlar el desempeño de la burocracia a nivel nacional. Efectivamente, como dice Humberto, se tienen que dar las capacidades tecnológicas para que el trabajo remoto pueda efectivamente tener los niveles de seguridad y alcance debidos. Y creo que lo muy bien explicado por Sharon, tiene que haber pues medición del desempeño. Efectivamente, las auditorías de desempeño. Y esto a razón de que si bien la pandemia nos azotó, porque ese es el término, también tenemos que tener claro y hay que decirlo, lo han dicho varios ministros de salud, que cuando vino la pandemia, el 40% del total de trabajadores, de médicos, enfermeras, fueron los primeros que se fueron a su casa, abandonando los servicios. En este país, en nuestro país, se tuvo que cerrar el primer nivel de atención, pero no porque las autoridades lo querían, es porque el personal se asustó, vamos a decirlo, a ese nivel, cuando eran los primeros llamados a mantener la línea. Razones podemos encontrar miles, justificaciones y defensas gremiales también. Sin embargo, al 2022, los órganos de control, del cual estamos justamente discutiendo, en el seno del que estamos discutiendo, es que tendríamos que ya retomar lo que muy bien Humberto también sostenía, la otra dimensión, las demandas ciudadanas. Porque habrán pasado 24 meses de pandemia, pero nosotros con objetividad lo decimos, no hay ningún servidor público que no haya recibido su sueldo
su salario a tiempo. Y debe, y está, y tiene que estar comprometido con brindar servicios de calidad. Y los órganos de control interno y la Contraloría tiene que vigilar, y así como la Defensoría del Pueblo, me parece que tiene. La evidencia científica que el profesor Gosser le ha presentado a la Comisión de Salud en el Congreso Nacional de la República demuestra fehacientemente que la vacuna, que los procesos de vacunación, los refuerzos y las últimas innovaciones hacen que efectivamente la población esté protegida. Y ya no podría darse más que los trabajadores públicos sigan rezagados a nivel judicial, a nivel de las otras instancias, a nivel de salud, para que no sus servicios no los puedan reactivar en performance. Las tecnologías de información, como explicaba Humberto, ¿son fundamentales? Sí. Y las auditorías de desempeño que Sharon nos propone, por supuesto que también. Y el control es el que quiero sostener en este momento. No podemos seguir utilizando a la pandemia como excusa de nuestra debilidad o de nuestra ineficiencia, o incluso en muchos sectores de la actividad pública, en nuestro relajamiento de nuestro compromiso con los servicios ciudadanos. Muchas gracias. Muy agradecido, doctor Chandamé. A continuación, les demos la palabra a la doctora Clark. Adelante, doctora. Muchas gracias. Gracias al doctor Humberto, doctor César. Fueron tan interesantes sus presentaciones y me llama la atención mucho cuando se habla de la democracia, de la transparencia, de acceso a datos. Tenemos ahora en mi ciudad, en Ottawa, que es la capital de Canadá, una situación. Hay más que 100 camioneros con sus camiones, no sé si ustedes lo han visto, en el centro, enfrente del Parlamento, y están estacionados allí, ya son 20 o 21 días. ¿Por qué? Porque no quieren vacunarse. Y la ley dice que sí tienen que vacunarse para cruzar la frontera. Así que, y ellos dicen que no tienen libertad. No tienen la libertad de no vacunarse. En cambio, tienen la libertad y la policía está empezando a hacer algo, pero la verdad es que el centro ha sido casi vacío por 2 años porque todos los servidores públicos, como yo, están trabajando de la casa. Empezábamos a volver al centro a trabajar y llegó Omicron. Así que estamos todavía en la casa. 2 años, el centro está casi vacío. Así que cuando llegaron los camiones, dijimos, bueno, está bien, no pasa nada porque no hay nada, pero siguen a estar ahí, hay contaminación de sus motores y es un lío. El centro es un desastre y cuesta mucho a la economía. Ahora bloquearon una puente entre Canadá y los Estados Unidos que cruzan todos los productos, ¿no?, que fabrican en Canadá, los Estados Unidos, y ahora empezaron a hacer algo porque la frontera nos afecta mucho más que los camiones en el centro de Ottawa, la capital. Pero dicen que no tienen libertad. Ellos están ahí haciendo lo que quieren, tienen jacuzzi ahí adentro, sus niños están jugando ahí y nadie hace nada. Así que es increíble la percepción y la realidad. Y me imagino que hay muchos que no han viajado mucho a otros países y no ven cómo es la situación de democracia, de libertad, del poder de la sociedad civil en otros países comparado a Canadá. En Canadá es increíble, los ciudadanos tienen tanto poder y afecta todo lo que pasa con el gobierno, no solamente las elecciones, pero las políticas en la pandemia y en todos tiempos. Así que quería comentar lo que está pasando hoy en día aquí. Muchas gracias, doctora Clark.
Reiteramos nuestro agradecimiento a nuestros distinguidos panelistas por sus intervenciones. Y para finalizar este foro académico internacional, vamos a dar pase a una ronda de preguntas que han preparado o que han elaborado nuestros asistentes a lo largo de este evento, ¿no? A lo largo de la actividad. Voy a dar las preguntas y entiendo que, obviamente, dirigida a nuestros panelistas, aquí tengo las preguntas. A ver. Acá hay, digamos, una pregunta que podía, tiene tres, digamos, tres situaciones. Y está dirigida básicamente para el doctor Miranda. ¿Por qué la brecha digital es una problemática para la gestión pública? ¿Y qué tan importante es que el acceso a la información para los ciudadanos sea de manera inmediata y no tarde mucho su respuesta? ¿Qué tanto se necesita que hayan excepciones? ¿Qué tan importantes son las excepciones al acceso a la información pública? Doctor Miranda, por favor. Muchas gracias por la pregunta. El tema de brecha digital nos sitúa ante un tema de justicia social y de acceso equitativo a los datos. Si solo unas cuantas personas, por sus facilidades que tienen a la conexión de Internet, pueden acceder a esos datos abiertos, ¿verdad? Por ejemplo, en el Perú tenemos un portal de datos abiertos que es datosabiertos.go.peru, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuántas personas están accediendo ahí y de qué sector social es el acceso a eso? Entonces, la brecha digital, ¿por qué considerarla como un desafío? Porque nos sitúa ante una cuestión de equidad, de que la mayor parte de la población pueda ver esos datos. Y luego, una cuestión que es dentro de esa lógica de brecha digital, es que la información que coloca el gobierno en estos portales en ocasiones no permite su reutilización por parte de los ciudadanos o por la empresa o por los empresarios. Es decir, hay una labor interesante de informar y ya eso ya es un gran avance. Pero luego hay ciudadanos que quieren utilizar esos datos para hacer análisis, para tomar decisiones, para crear bases de datos, ¿verdad? Entonces, el tema de brecha digital es fundamental tenerlo en cuenta porque, en primer lugar, tenemos que ver qué porcentaje de la población a través del Internet, de la conectividad, tiene acceso a esos datos. Y si no es la mayoría, estamos ante una situación de desigualdad. Entonces, corremos el riesgo que en la región más desigual del mundo se genere más desigualdad a través del desarrollo tecnológico y digital. Eso hay que cuidarlo, señores. Nosotros tenemos una asignatura pendiente, y más en materia de datos abiertos. O sea, la gente realmente, bueno, ahí tenemos en ese portal de datos abiertos, de .go.peru.pe, datos también sobre el tema de pandemia. La cuestión es la calidad de esos datos. El profesor César nos presentaba otro análisis, ¿verdad?, de otro profesor. Entonces, todo esto nos sitúa ante cómo hacemos para que se coordinen distintas fuentes de información. Datos regionales, datos internacionales y datos nacionales. Y datos de especialistas que no necesariamente van a coincidir con la información oficial. Entonces, todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta al momento de desarrollar estos proyectos de datos abiertos y de que esos datos abiertos utilicen un medio para ser divulgados. Y uno de esos medios es a través de plataformas tecnológicas como la que existe en Perú. Gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, esta está dirigida para el doctor Chalamet. Si se cuenta con gran cantidad de vacunas disponibles, entiendo en el Perú, ¿qué se necesita para que se incremente la cantidad de vacunados y que pueda mejorar la gestión en las instituciones de salud?
Muchas gracias por la pregunta. Como les decía, los términos de eficiencia y de eficacia están en la capacidad de disposición y en la distribución. En eso el Perú está súper bien, está encima incluso de Chile y Argentina, hay que decirlo. ¿Okay? Ahí viene entonces el tema de capacidad estatal. ¿Okay? Y en capacidad estatal, a nivel de los funcionarios públicos, hay una tasa superior al 90-95% de aplicación. Por lo tanto, insisto en mi hipótesis central, los funcionarios públicos están protegidos para regresar a trabajar o para incrementar su fuerza laboral y su productividad en el teletrabajo, que efectivamente estoy muy de acuerdo con Sharon y con Humberto, pueden darse. De hecho, creo que muchos, en los que yo me incluyo, hemos convertido en más horas de trabajo el tema del teletrabajo. Yo trabajo ahora mucho más que antes, son las 8 y seguimos en esto y seguro después me van a llamar a otra reunión. Por lo tanto, el teletrabajo no es el problema. El problema está en los controles, como decía Humberto. Muy bien, voy a la pregunta. Okay. El gran problema que tenemos ya es de la gente, como decía Sharon, que no se quiere vacunar y ahí necesitamos políticas públicas efectivas, no coercitivas como estados democráticos fuerte, que necesiten efectivamente mostrar en qué, hasta qué nivel los derechos de uno perjudican los derechos del otro. ¿Okay? Y en el Perú, y ahí viene el punto central, en el Perú hacer nuestra densidad tan diversa en las zonas altoandinas y en la selva, hacen que tengamos pequeños colchones de población que de muy difícil acceso para poder tener mayores coberturas. Y finalmente, la debilidad del Estado, que son los vacunadores. ¿Okay? Somos un Estado pequeño, comencé a decirlo así. Y por lo tanto, el Estado necesita financiar contrataciones para ello. Esas son las razones. Pero definitivamente es la minoría. Más del 95% de funcionarios públicos en los que mi foco de atención, están protegidos y debiesen retomar su productividad para que los servicios públicos esenciales no sigan postergados en este país y los órganos de control deberían vigilar eso. Esa es quizá mi tesis central. Muchas gracias, doctor Chinamé. Tenemos una última pregunta para... Está dirigida a la doctora Clarkis. Fuera de los recursos físicos y de software, ¿qué otra cosa más se debe brindar, que se debe adicionar para mejorar el teletrabajo, el trabajo remoto, y que los resultados se mantengan en un alto nivel? Gracias. Ahora, ¿se acuerdan de la tortuga? Del té en la tortuga. Bueno, habían dos té. Uno es trust, confianza. Confianza. Es un cambio mental tener un empleado que no se ve todo el día, aunque si hay buena tecnología es muy fácil en Teams, en Zoom, conectarse. Pero hay que tener esa confianza que ellos van a trabajar, que ellos quieren trabajar, que tienen la motivación a trabajar. ¿Y quién es responsable para motivarlo? Es el supervisor, ¿no? Entonces, si el supervisor dice, ay, no puedo confiar en ti, entonces el empleado va a decir, ok, bueno, entonces no voy a hacer nada. Estoy en la casa, voy a hacer lo que quiera porque no confía en mí de todos modos, ¿no? Pero si siente que tiene la confianza de su supervisor, que puede producir un buen trabajo, ¿no? Entonces, eso cambia todo. Y lleva tiempo llegar a este punto. Y a lo mejor algunos días que somos muy productivos. Pero guess what? ¿Saben qué? En la oficina también hay días que somos menos productivos, ¿no? Chalamos todo el día con nuestros amigos, o vamos a almorzar por 2 horas. Es lo mismo. Yo soy mucho más productivo
productiva a veces de la casa porque me puedo concentrar, pero eso no cambia. La mentalidad de lo presencial es la única manera de funcionar. Está cambiando. Y es difícil para todos porque tenemos esas oficinas lindas, ¿no? La Contraloría en Lima, bellísima, ¿no? El edificio importante, tiene estatus. Llegar al trabajo y sentir importante, y sentir la importancia, y aún más si tiene un alto puesto, ¿no? Tengo mi ventana, tengo una puerta. Pero ¿saben qué? Aquí en Canadá hay muchos que trabajaban en cubicles, que no tienen puerta, a veces no tienen ventana, y ahora en la casa tienen una ventana, y a lo mejor también puerta. Esto cambia todo, así que hay muchísimas personas que no quieren mover a la oficina aquí, no estar en el tráfico, no perder todo ese tiempo, pero para muchos otros dicen, ¿cómo puede ser permanente este tipo de trabajar? Cambia todo. Gracias, doctora Carr. Bueno, finalmente, vamos a agradecer, queremos agradecer, reiterar nuestro agradecimiento por esta excelente participación y exposición de nuestros panelistas, Humberto Miranda, César Chanamé y Sharon Clark. Y bueno, aprovechar para felicitarlos por su dedicación y el tiempo ofrecido en beneficio no solamente de lo que viene a ser los funcionarios y servidores públicos, sino en la público en general, de la población en general. Muchas gracias nuevamente. Más bien los invito para una foto final, ¿no?, del evento. Los invito a la foto, por favor. Ok, muchas gracias. Finalmente, quiero invitarlos a todos, cordialmente, para el día lunes 21 de febrero, a la conferencia magistral Importancia de la Participación Ciudadana en la Gestión Pública, tema muy importante, muy interesante, dicho sea de paso, que estará a cargo de Miguel Ángel Abanto Cruz. Pueden realizar sus inscripciones a través de nuestra página web. Se les recuerda que para acceder a las constancias de participación electrónica deben cumplir con las condiciones de participación. De ser así, estas serán enviadas a los correos electrónicos registrados al momento de su inscripción en un lapso de 25 días hábiles posteriores a la realización del evento. Asimismo, los invitamos a compartir su experiencia sobre nuestras conferencias en la sección de opiniones de nuestro Facebook, lo que nos permitirá mejorar y continuar con estas capacitaciones gratuitas. Muchas gracias por su asistencia y que tengan todos muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos, Sharon. Saludos, Humberto. Un gusto. Gracias.